historia que queremos compartirles a todos nuestros amigos televidentes es la de Mariel Castillo y la conexión tan linda que tiene con una de sus cuatro hijos, María Laura Ramírez Castillo, que, bueno, su mamá ha sido ese pilar fundamental para que ella pueda cumplir sus sueños. Y en esta historia se ve reflejado la importancia del apoyo de los padres de familia y el pilar fundamental que significan las mamás en el proceso de aprendizaje y crecimiento. No les voy a contar mucho, solo sé que estoy segura que ustedes van a aprender muchísimo de esta historia y de la importancia de esa conexión entre madre e hijo. Veamos a continuación la historia de Mariel y María Laura. Uno de los vínculos más fuertes es sin duda el que existe entre una madre y su hijo. Mariel Castillo ha logrado cultivar ese vínculo de amor, confianza y apoyo con María Laura, la segunda de sus cuatro hijos. Pues sí, soy mamá de cuatro hijos, los tuve súper joven, me casé. No eran cuatro, quería seis, pero bueno, ya Diosito ya sabe lo que hace. Disfrutando de mis dos hijas mujeres, que son las como que se llevan mejor conmigo por esto de lo de mí. Mariel siempre ha creído en las capacidades y los sueños de sus hijos y en la importancia de ser un puente de confianza y seguridad para ellos. Yo jamás he sido una madre que viene y corta alas a sus hijos. O sea, los hijos hay que dejarlos volar. Si ella tiene un sueño, ella me lo cuenta y yo la apoyo. Sí, no, yo no corto alas. Igual está pasando con la pequeña. La pequeña tiene un sueño y es entrar a Miss Teen y ahí estoy yo apoyándola y haciéndola creer. O sea, sí podés, lo vas a lograr, tenés el potencial, porque yo siempre he sido así. Igual con los varones. Los varones pues un poco más complicado porque ellos no están en este medio, pero sí, igual, si el chiquito le encanta el fútbol, está en ligas y yo le digo, sí, estás, ahí vas a poder, vas a ver, vas a ganar. O sea, siempre, siempre, lo importante es no cortarle las alas a los hijos. Siempre darles confianza, hacerlos creer que ellos sí pueden y pueden más que eso todavía. Los sueños sí se cumplen y los padres juegan un papel importante en ello. Mariel ha sido ese pilar fundamental en los sueños y éxitos de María Laura. Entonces viene y ella, yo no estaba con ella, yo estaba largo, y me llama y me dice, mamá, dígame la verdad, voy a ganar. Le digo yo, si ya ganaste, solo vamos a ir a verlo, ya ganaste, mamá, pero es que ya ganaste, María Laura. Entonces me dice, ok, vaya a verlo, porque lo fuimos a ver a un lugar público. Vaya a verlo, me dice, pero yo voy a llegar hasta después. Y yo la llamaba, yo no quería ver, ¿verdad? Y le decía, ¿sí? María Laura, venite. O sea, y cuando van a decir que quién gana, ella estaba así rezando. Y ve, y viene y dicen, Nicaragua, y me quedo yo. Y yo, eran alaridos los que pegaban, ¿verdad? Yo brincaba y le digo, te lo dije. Se me salió una mala palabra en la emoción. En las mismas redes me acabaron. Ay, qué barbaridad, tu mamá. Pero es que es la emoción del momento. O sea, nadie sabe lo que se siente cuando una hija triunfó internacionalmente y la madre siempre creyó en ella, porque ella siempre, mamá, dígamelo, es que usted sabe, me dice, usted va a saber. Le digo, ya ganaste, y eso fue una emoción increíble, increíble. María Laura nos cuenta que así como han vivido éxitos, también momentos difíciles, entre ellos el proceso de terapia que atravesó junto a su madre. Han sido varias, te cuento, porque como tenemos una buena conexión y como tanto ella me conoce como yo a ella, a veces ese tipo de cosas se vuelven en cosas negativas para todo. La dependencia, pues también, por ejemplo, había un momento que yo era tan dependiente de mi mamá que hasta me enfermaba cuando estaba con ella, ya sabes, entonces cosas así. De hecho, nosotras decidimos tomar terapias y cosas así para poder venir y ser un poco, exacto, desapegarnos, porque cada quien tiene que hacer su vida, tanto yo la mía como ella la de ella. Entonces fuimos
hablamos, de hecho, con su psicólogo y todo, y esta es una parte súper importante que quiero hablar y siempre lo hablo, tanto en mis redes sociales, es sobre que no tener miedo de venir y tomar terapia, porque la relación de madre e hijo, eso es una relación también, y es una relación que tiene que, para que sea buena y duradera, tiene que ser sana. Entonces, a veces nosotras, como las dos tenemos carácter fuerte, entonces chocamos muchas veces, y entonces para que todo siga siendo bien, nosotros decidimos hacer eso, ¿verdad? La historia de Mariel y María Laura es un vivo ejemplo del papel fundamental que juega una madre en el proceso de crecimiento y desarrollo de los hijos. Siempre hay que dejarlo volar, hay que darles ese, transmitirle eso, de que ellos pueden y que pueden lograr todo lo que ellos quieran, todo lo que ellos quieran. Así ha sido con María Laura, así ha sido con María Ángeles. Tengo mi hijo mayor que igual, ahí estoy siempre diciéndole que crea en él, que él puede. Y mi hijo chiquito, que va a ser mi campeón de fútbol, entonces siempre dándole motivo, siempre motivándolo y decirle, vos podés, vos sos un rey, vos sos lindo y todo lo que te propongas lo vas a lograr. Yo creo que ese es el mejor mensaje, no cortarle las alas a los hijos y siempre creer en ellos, siempre. Y estar en las buenas y en las malas, porque no siempre las cosas son buenas, pero estar siempre en las malas. Y aunque estemos en las malas, siempre haciéndoles creer que ellos son grandes. Ellas son ese soporte, esa luz que ilumina el camino que debemos seguir.